Esta historia empezó hace muchos años. Un rayo le cambió la vida a un ancestro. Con su familia tuvo que huir del lugar donde nacieron, a donde nadie los conozca, escondiendo su nueva naturaleza de los otros. ¿Qué pasa si los accidentes son parte del destino, parte de tu camino? Una fuerza que nos guía y dirige en la dirección que debemos tomar. Ese accidente lo cambió todo y mandó a mis ancestros a otras tierras, buscando la libertad. Unos se fueron a Europa, a París. Otros al nuevo continente, a San Francisco. El hijo de un familiar que se fue a San Francisco vino a México, donde yo nací. Y fue aquí donde lo encontré de nuevo. Fue cuando me di cuenta por qué el destino me trajo a Mazatlán, en esta nueva y larga vida. Siempre pensé que las almas gemelas eran para los otros. ¿Qué pasa si el amor a primera vista es acordarte de alguien a quien conociste en otra vida? Que el amor y atracción que sientes por alguien es porque ya lo conoces. Y lo que sientes es porque ya estuvieron juntos antes, aunque no lo sepas. Y cuando lo vuelves a encontrar, despierta sentimientos existentes, una atracción irresistible. ¿Ya está el reloj del señor Rodríguez? Sí, ma. Puede pasar por él cuando guste. Hasta luego. ¿Por qué no te vas un rato, hijo? No tienes que quedarte aquí por mí. No, estoy bien. Tengo mucho que hacer. Y si la otra persona aún no lo sabe, aún no lo descubre. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Cómo le haces saber que nuestro destino es volver a vivir ese amor? Volver a estar juntos. Pásenla. Hola, Luis. ¿Te vas a jalar? Una cerveza. Tengo mucha chamba, ¿eh? ¿Dijo si venía a cenar? No. Y tienes suerte que no estaba, ¿eh? Para ver la hora en que llegaste. Si por él fuera, me tendré encerrada todo el día. Se preocupa. Bueno, ya me voy. ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? A comprar algo y luego a mi casa. ¿Por qué? No, Lisandra me pidió que te cuidara. Voy contigo. No me voy a tardar. Me vas a meter en problemas. Bueno, está bien. Entonces ven conmigo y así me dices cuál de los 20 pares de zapatos que me voy a probar me compro. Está bien. Vete, pues. Adiós. Adiós. Cuídate. Sí.
Te fuiste otra vez. Está furioso. Tenía que verlo, nana. Sigo soñando con él. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cuántas vidas pueden pasar antes de que te reencuentres con tu alma gemela? Sí, ya sé. Muchas, muchas. No, tiene que haber una señal. Algo que me lo confirme. Si no, ¿cómo voy a saber que verdaderamente es él? La paciencia es una virtud, nana. Increíble. A tu edad todavía crees. Nadie me ha comprobado que no sea cierto. Tampoco que lo es. Bueno, entonces todas las posibilidades están abiertas. Incluyendo las peores. ¿Quién es la chica que saliste a saludar? La he visto varias veces. Ni idea. ¿Cómo? Nunca hemos hablado. ¿Qué? ¿Y te gusta? No sé. ¿Sí, diga? Sí, soy yo. Sí. Permítame. Sí. Ajá, muy bien. No, de nada. Sí, adiós. ¿Quién era? ¿A dónde vas? No me tardo. ¿Que quién era? No es nada importante. Ahora regreso. Entonces, ¿a dónde vas? Un pariente de los Juan, que le urge hablar con ellos y no tiene el teléfono. Déjalos. Que se pudran. Alejandro, debemos... ¿Debemos qué? No les debemos nada. Si acaso, ellos nos deben a mi padre. Hijo, no sabemos. No vas a ningún lado. ¿A dónde es? Soy yo. Oye, es otro de los tuyos. Hey, también con un dardo. Ajá. Sí. Correcto. Casa de los Juan. La casa de los Juan. Los Juan, ¿lo sabe? Thank you.
casa de los Juan. ¿Me compras un dulce? Quédatelos. Esa es la casa. ¿Dolores Juan? Yolanda. Dolores era mi mamá. Tengo un recado para ella. ¿Le puedo dar el mensaje? Murió hace poco. Lo siento. Gracias. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Pasa, Alejandro. ¿Tienes el mensaje? Peter, un primo lejano de San Francisco. Hace mucho tiempo que no sabía nada de él. Nos habíamos visto antes de que vinieras a la joyería. Tu cara me parece muy conocida. Ven, tienes que esconderte. Si te ve aquí conmigo, me mata. No salgas por ningún motivo. Escucha lo que escuchas, no salgas. Por favor. Voy. ¡Abre, Yolanda! ¡Ya voy! Perdón, estaba arriba. ¿Volviste a salir? Sí, pero solo... ¡Fabián está muerto! ¿Qué? ¿Hasta cuándo vas a entender que estás en peligro? Sí. No haga nada, yo voy para allá. Que voy para allá. Enrique se queda contigo. Pero oye... Por favor, no salgas de aquí. Te lo suplico, dejo a alguien vigilando. ¿Tu marido? Mi hermano. Claro, la familia. Mataron a un amigo de nosotros. Y yo lo vi momentos antes. Y lo dejé. ¿Cuánto tiempo? No sé, unas horas nada más. Por favor. ¿Trabajó alguna vez con tu familia? Sí. Muchos lo hicieron.
ya viejo, delirando, decía muchas cosas. ¿Ah, sí? Leyendas. ¿Chinas? ¿Y tú te crees todo lo que te dicen? Toparon con piratas en alta mar y varios murieron. Pobres, el camino a la prosperidad puede matarlos. Es un milagro que el barco haya llegado de China todavía flotando. Mi barco está listo para salir. Tengo 33. Puedes ocupar los espacios con mexicanos y me descuentas lo que paguen. Mira, Juan, por cortesía y porque somos socios, te voy a cobrar el 75%. El resto me encargo yo. 60. Habíamos quedado que iba a ser el 100. ¿65? No, no, no. Yo soy el que se está arriesgando. Es más difícil meterlos a Estados Unidos que traerlos a México. Y este es mi territorio. 75. Así me gusta. ¿Has visto algún sospechoso en el muelle? No, ¿cómo quién? Alguien que le quiera hacer daño a mi familia. No, lo siento. Entonces habrá que esperar a que se equivoquen para agarrarlos. Todo cambió desde que el viejo se murió en San Francisco. Su hijo asumió el mando del Tong y también quiere controlar a todas las familias. Miles de años de tradición. Las cosas no cambian. ¿Qué? Las leyendas. ¿Otra vez? Te he visto varias veces. Es normal que tenga curiosidad. ¿Y si me escondí por ti? ¿Cuáles? Que alguno de ustedes viven más de 150 años y beben sangre. ¿Leyendas? Mira, no sé lo que hago acá. Y si no vas a ser honesta conmigo, me voy. Oye. Todo pasa por algo. Mi mamá amaba muchísimo a mi papá. No podía imaginarse una vida sin él. Poco después de que mi papá murió, mi mamá se quitó la vida. Se suicidó. Me imagino lo difícil que habrá sido para ti. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Porque vivir sola, sin el amor de tu vida, 70 o 100 años, es una maldición. Todo empezó por un rayo. Su mujer estaba segura que el rayo había matado a Lao Wang. El resultado fue diferente. El rayo cambió su sangre y le dio una vida larga. Más de 200 años. Los hijos heredaron la transformación. Pero su mujer, Sai Fun, envejeció como todo el mundo. El rayo cambió nuestra naturaleza. Pero necesitamos tomar sangre humana para sobrevivir. Sin ella morimos. Los hijos escaparon a diferentes países y formaron familias que heredaron la larga vida.
A lo que la gente no entiende le tiene miedo. Que a lo que le tiene miedo siempre lo quieren destruir. Y para sobrevivir, se vieron obligados a vivir en secreto. ¿Te ha pasado que te encuentras con personas que saben de tantas cosas? Que parecen tener tanta experiencia. Tal vez lleva más de 100 años en este mundo y tú ni siquiera te lo imaginas. ¿Crees en las almas gemelas? Quizás. Como cuando ves a una persona por primera vez y hay algo en ella que reconoces y te atrae sin piedad. Y su presencia te recuerda cosas que no han pasado. Pero que sabes que son verdad. Y tu corazón late más fuerte. Aunque la otra persona sea tan diferente a todo lo que conoces. No sé. Las diferencias siempre acaban por separarnos. Esta vida es todo lo que tienes. Nuestra familia desaparece. Demasiadas mezclas. Tu hermana tiene que casarse con uno de los nuestros. Es la única mujer de nuestra familia. Con sangre pura. Directo a la yugular. Ya le quitamos el veneno. ¿A poco están peleando por el territorio? No lo sé. Como Bruce Lee en San Francisco. Capitán, deberías de ver más películas. No solo se mata por el territorio. Me imagino que has oído hablar del honor.
Llegas temprano, pero eres bienvenido. Acércate, dame tu mano. No, no tengo dinero, mejor. No te preocupes, no todo es dinero. Al que ve a tu padre, estás enojado con él. Mira esta línea, larga, toda una vida, larguísima. Pero tienes que cuidarte. Hay muchos problemas en el camino. Todo se acaba pronto o vives muchos años. ¿De qué habla, señora? Hay mucho peligro en el camino. Cuídate. El barco es de Lisandro Wang. Y te aseguro que él no lo toco. Hasta que encontremos al anciano. Lisandro no puede enterarse que familia en San Francisco apoya a un coltón. El papá de Lisandro nos quitó todo. Es mi herencia. Los Goldoni seremos mejores socios. Por eso pusimos nuestros contactos a tu servicio. Pero si fallas, pagarás caro. Ya no le queda casi nadie de confianza. Va a plantar frente a la iguana. Y cuando vaya a ver a su anciano, lo seguiré hasta acabar con él. Una semana, ni un día más. La paciencia es una virtud. Quiero terminar como un recuerdo en un álbum de fotos. Somos diferentes. Si nos descubren, nos recordarán como víctimas del odio. Para ellos solo seremos gente rara que toma sangre. La llamada de Peter Wang fue una advertencia. Quiero que te vayas a París con nuestro primo. Él te presentará a dos parientes. Para juntarme con chinitos y tener más chinitos. Para vivir por muchísimos años una vida tranquila, escondida y desesperada. Yo ya perdí a dos esposas. ¿Crees que fue fácil para mí abandonar a mis hijos en otro país? Sabiendo que morirían antes que yo. Aún así lo hiciste. No había alternativa. Hasta ellos me odiarían si supieran que su padre toma sangre humana para sobrevivir. Siento que sin él no tengo nada. Tu rebeldía pone en riesgo nuestros secretos. Alejandro y yo estamos conectados. Somos los últimos de la familia. Tú eres nuestra única esperanza. ¿Quién es la culpa que seamos diferentes? Yo qué sé. El karma. Tal vez el destino. Es el destino que se encargó de reencontrarme con él. Es mi karma. Thank you.
Gervase. Esta fue la última, Capi. ¿Cómo? ¿A poco quiere más lana? No es la lana. Me quiero ir de aquí. Ya no aguanto esta pinche vida de mierda que llevo. Chingao. Ahora le salió lo digna. Quiero hacer cualquier otra cosa. ¿Y pues qué otra cosa sabe hacer? Esta vez va en serio, Capi. Y no sé quiénes sean, pero nos acaban de quemar un barco, Lisandro. Sí. Dile a tu mamá que es la misma fórmula, solo que cambia el nombre porque es de otro laboratorio. Pero el medicamento es el mismo. Ahora te escondes. Llevé un mensaje para tu mamá. Eso es todo. ¿Y por qué no me ves a los ojos? Mira, no sé qué quieres. No te conozco. Tú no me conoces. Venimos de mundos distintos. Aquí no hay nada. Sí, claro. Para ti soy solo una china, ¿verdad? China. Te apuesto que estás más mexicana que yo. Yo te ayudo con el tráfico de chinos. Además, te ofrecí que le entraras también a la exportación de la droga, ¿qué no? Mercado libre, como pregonan los gringos. Y sin sus pinches subsidios, que ya como nos chingan. Y a cambio de eso te estoy pidiendo a Mariano más para mí. Capitán, yo ya tengo suficientes problemas. Si ella no quiere, no puedo hacer nada. No me pendejes. Yo puedo hacer que las cosas se te pongan más cabronas. Más cabrón. ¿Qué quieres? Te doy otras dos viejas. Quiero a María. No me la niegues. Además, ahorita las cosas no están como para que te pongas muy rejeo. Ya van 4 muertitos y yo soy quien te cuida el changarro. González, que no se te olvide que yo soy el que te da de tragar. A los narcos les vales madre. ¿Quieres más hombres? ¡Te los doy! ¡Chingones! ¡Pero si para eso te estoy pagando, cabrón! ¡Para tener a los más chingones! Pero hasta ahora, lo único que tú y tus hombres han hecho es cagarse y salir corriendo. Ay, mija, ¿y ahora qué pasó? No debí ir a verlo. Nunca debí buscarlo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Como de costumbre, todo o nada. Con el tiempo todo se arregla. No. No se arregla. A lo mejor se olvida. Nos acostumbramos a la tristeza. No doy una vez. Oye, ma, voy a dar una vuelta. Y después voy con Luis, ¿sale? Sí, mi amor, diviértete.
es este pinche lugar? ¿Para que te alivianes? ¿Qué traes, compa? ¿Cómo se llama? Ya está en trusta de la chingada. Vamos. Güey, ¿otra vez te traen por la calle? Tienes que pensar como ellas, darles la impresión de que todo lo que te dicen es súper interesante. Tienes razón, está buenísima. ¿La conoces? Yolanda. ¿Qué güey eres? Yo no la dejaba ir. Oye, oye. ¿Qué onda? Oiga, yo no las pedí. Se las manda el patrón. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Te puedo dar un consejo. Ni te le acerques. Solamente te puede ir mal. Así que, relojero a tus relojes. Bueno, si yo solo quiero... Yo también quiero un chingo de cosas. Pero creo que no has escuchado las noticias. Los Reyes Magos no existen. Que se divierta. Mírame. Acuérdate. Mírame. Mírame. Acuérdate. Mírame. Mírame. Acuérdate. Mírame. Mírame. Acuérdate. Acuérdate. Mírame. Yolanda. Tranquilo. ¿Tú? ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. Está bien, Enrique, déjalo. ¿Segura? ¿Qué? ¿Otro recado para mi mamá? Entonces, ¿a qué debo el honor? No puedo sacarte de mi mente. Te veo en todas partes. Desde hace mucho te sueño. ¿Ah, sí? Pues ese no es mi problema. Te cuento mi sueño y prometo dejarte en paz si así lo quieres. Si así me voy a deshacer de ti, está bien. En mis sueños imagino una playa desierta. El mar azul se extiende en el horizonte. Tú estás acostada. La arena boca abajo. Tu cuerpo aceitado brilla bajo la luz del sol.
Yo me acerco lentamente, en silencio. Siento que nos conocemos desde siempre, que llevamos mucho tiempo juntos. Me parece lo más natural cuando beso tu espalda. Y yo seguro te pego una cachetada. No, te volteas. Tu cuerpo está todo cubierto de arena. Siempre la arena. Se mete por todas partes. Me jalas del pelo y llevas mis labios hacia los tuyos. Debería jalarte el pelo ahorita. Si no te gusta mi sueño, le paro. ¿No? Síguele. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Mi corazón late de la misma manera que lo está haciendo ahora. A ver, huevones. Mi hermano, tienes que irte. Por favor. ¿Por qué siguen estos cartones aquí? Órale, a enfriarlos. Medina estuvo aquí, ¿verdad? La historia se repite. No sé de qué historia me estás hablando. Quiero que empaques tus cosas. ¿Por qué? Con Fabián van cuatro que matan. Ahora aparece Medina. ¿Qué chingados te suena eso? No sé, Lisandro, no entiendo qué Medina. Alejandro. Alejandro Medina, el hijo de Javier Medina. ¿Quién es Javier Medina? Alguien que mató y murió por nuestra familia. Ahora debemos mantenerlo alejado de nosotros. Se lo prometí a su padre. No. No puede ser que de todos los hombres él... Escúchame bien. Tu destino es hacer familia con uno de los nuestros y salvar la descendencia. Son otros tiempos, es otro siglo. La sangre no cambia, Yolanda. Es tu karma. Y debes respetarlo. Déjalo. Es por su propio bien. Paciencia es una virtud. Mi capitán pidió que la acompañara donde quiera que fuera. Si nada más voy al súper. ¿Órdenes? ¿Sabe qué? Dígale a su capitán. No. Ya se me quitaron las ganas de ir. Mejor me como los restos de ayer. Sabía que venías. Te llamas Alejandro Medina. El mismo. ¿Y tu padre? Se largó hace muchos años. ¿Cómo se llamaba? Javier. No puede ser. ¿No puede ser qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No tengo que ir. Oye, ¿qué dije? Por favor,
Me tengo que ir. Y me la estoy pensando mucho para no arrepentirme. Uno no elige su karma. Solo la manera de vivirlo. ¿Y el capitán? Por eso no te preocupes. Yo me encargo de él. ¿Hace cuánto que no duermes? Duermo. Duermo mal. Mis sueños me despiertan. Ya está el auto afuera. Vámonos. Cuídate. ¿Usted la ve después? ¿Qué quieres? ¿En dónde está? ¿Yolanda? ¿Para qué quieres saber si es una relación imposible? Entonces no tienes de qué preocuparte. Si no quiere verme, me voy. ¿Me recuerdas a Juan Gabriel cantando Amor Eterno? Sandro, ándale. No. Lo nuestro es imposible. Nada lo es. Sabes que soy más grande que tú. Tiempo. Nada más. ¿Qué cosas de las que no puedo hablar? Thank you.
¡Vamos! ¿Quién te mandó a quemar el barco? ¿Quién te mandó a quemar el barco? ¿Quieres que te deje solas con el capitán? Es un extranjero. ¡Nombre! No puedo. No puedes, cabrón. No puedes. ¡No puedes! Nadie respeta nada. Lo más probable es que vinieran por ti, Lisandro. No es mal que paramos en seco ese cabrón. Lo dudo mucho. Seguimos pagando lo de la lavandería china. Estás paranoico. Eso sucedió hace muchos años. La paciencia es una virtud. Mi padre pactó una tregua con el jefe del Tong. Pero los dos ya están muertos. Y la sed de venganza, más la ambición, es igual a peligro. Tu vida y la de Yolanda las cuido con la mía. ¿Cuándo vas a entender que uno es lo que es? Lo sé. Y lo siento. Pero no puedo quitarme este sentimiento. Ya es hora. Vete. Déjame solo. Mañana voy con el capitán para ver si ahora sí los agarramos. Vete. Sepan que es hijo de Javier Medina. Vendrán por él. ¿Y tú? ¿Tú qué le vas a hacer? Nada. No te das... No te das cuenta que lo único que yo quiero hacer es protegerlo. ¿De qué? ¿O de quién?
el mismo que mató a Fabián. Rose, ¿quién es el semi bajo anda? Goldoni. ¿Qué no se murió hace mucho? Su padre. Ahora los hijos cobran y pagan por los pecados de los padres. Si Goldoni se entera de que existe, tendrá que matarlo. Es una deuda de sangre. Es mejor que te despidas. Tu hermano tiene razón. Mira todo lo que nos separa. Es la que crece en el karma. Sí. Creo en el karma. Pero también soy mujer. Y sé que a veces vivir duele. Si solo fuera el dolor de vivir. Lo nuestro no puede funcionar. Es que te alejes de mí. Yo lo único que puedo traerte es mala suerte. Perdón. Perdón por no poder ser lo que quieres. Pronto tu alma podrá descansar en paz, padre. Dile que no hay más tiempo. Que duerma con él, que lo bañe, que le dé de comer. No me importa. Que averigüe dónde está el anciano o cuándo irá a verlo. ¿A dónde? Le dije que me iba. Y yo le dije que no quería que me dejara. ¡Súbase! ¡No! ¡Lo siento! ¿Lo sientes? Si lo sintieras, entenderías que lo que quiero es hacerme cargo de ti, como Dios manda. No sabía que me quería así. ¿Cómo chingando? Si yo lo que quiero es ponerle una casa. Voy a ganar mucho dinero. Para comprarle todo lo que quiera. Nomás deja a Lisandro. Lisandro es nada más amigo. Hey. Lo mismo dice él. Celoso. Me sorprende. ¿Pues qué hace? ¿De plano? Ajá. ¿Qué? ¿Sí? Yo también me voy a ocupar de usted. ¿No se va a arrepentir? ¿Tu pistolita? Lo siento. Adiós. ¿A dónde vas? ¡Nadie te va a querer como yo! Eso espero. ¡María!
Lisandro. ¿Desde cuándo no tomas? Sueños que caes y caes y no puedes parar mientras la muerte se ríe en tu cara. Estás llorando. Espero haber vivido como no. Te cuide, mi amor, ¿no? Por la falta de sangre, toma. Debes irte. Debo salvarte. Tienes que irte. Buenos días, capitán. Sirve para nada. Para ver a qué velocidad pasan nuestras miserables vidas. ¿Vas a seguir compadeciéndote? ¿Hasta cuándo? Hijo, soy tu madre y puedo querer muchas cosas buenas para ti. Pero es tu responsabilidad. Es tu vida. Mamá. No sé quién soy. ¿Quién fue mi padre? La mayoría de las cosas que te van a suceder en la vida no las vas a poder entender, ni te las vas a poder explicar. Entonces, me resigno a ser uno más en la broma de alguien a quien tampoco se puede entender. Está bien, enójate con las cosas, desquítate con todo, conviértete en un zombi. O también puedes pensar en lo que sientes, creer en ti. Aunque ni tú, ni yo, ni nadie más en el mundo lo entienda. Descubrir qué piezas de la vida son las que verdaderamente te afectan. Una sola convicción, una sola libertad. Adelante. Lo busca una señora, Estela. Por favor. Gracias. ¿Cómo es posible? Estás igualito que cuando te fuiste. El tiempo no pasa para ti. Y tú sigues siendo una mujer muy bella. Pasa. ¿Y cuándo regresaste? Hace 2 años. Recibí el dinero que me mandaste. Gracias. Puse una joyería. Se lo ganó tu marido. Es tuyo. Vengo a pedirte que me digas qué pasó con Javier. Quiero que Alejandro sepa la verdad. No puedo.
Le di mi palabra a tu esposo. Yo ya me conté mi propia historia. Y con ella vivo en paz. Pero Alejandro... Estela, ahora no es un buen momento. ¿Y cuándo es buen momento? Si Alejandro no hubiera llevado ese mensaje a tu casa, no te lo estaría pidiendo. El destino nos alcanzó. Sí. Perdón, señor. Urgente. El capitán González habló para decir que mataron a Enrique. Los estaban esperando. Yolanda. 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 Yolanda, ábreme, por favor. Tenemos que hablar. No puedo volver a empezar. Ya me acostumbré a este dolor aquí en mi pecho. Me tengo que ir. Estamos hechos el uno para el otro. No quiero tener que separarme de nuevo. Entiende. El dolor es demasiado fuerte. Por favor. Si realmente me quieres, déjame en paz. No sé cómo explicarlo de otra forma. ¿Aceptarás que beba sangre? Sintiendo el motivo. Tengo más años que tú. Un poco más de tiempo. Es todo. ¿Para qué empezar? Me dicen que el tiempo todo lo arregla. Soy experto arreglando el tiempo. Tendríamos que separarnos en unos años, cuando la diferencia de edad sea muy visible. Lo sé. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida? Sin ti es perderla. ¿A irnos lejos? ¿Dejarías a tu hermano? ¿Y a tu madre? Conmigo eso puede ser peligroso.
muy, muy complicado. ¿Cómo es eso? Nada más explícame por qué la sangre. Eres terco como una mula. Sí. Entonces supongo que sabes que las mulas tienen un cromosoma menos que les impide reproducirse. Eso explica mucho. Es tonto. Escúchame. En la transformación, nuestra sangre perdió la habilidad de reproducir algunas plaquetas. Si no tomamos sangre humana de vez en cuando, nos da una especie de anemia y nos podemos morir, ¿entiendes? Mi corazón sangriento es todo tuyo. Es en serio. Lo que nos hace vivir más tiempo también nos puede matar fácilmente. A ver, dime, ¿tu moralidad te va a dejar vivir con eso cuánto tiempo? No sé. Vendrán dudas y problemas, pero juntos aprenderemos cómo. Ya tienes mi corazón, sangre incluida. Tu sangre no la necesito. La compramos. Qué despecho. Sí. Absolutamente. Todavía tienes ganas de estar conmigo. Por los próximos 100 años. Sentir tu alma así por una eternidad, si fuera posible. Lástima que la transformación sea tan peligrosa. ¿Qué transformación? Peligroso, muchos han muerto, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Porque te conviertes en uno de nosotros o te mueres. ¿Sabes que haría cualquier cosa por estar contigo? ¿Morir? Si es necesario. Yolanda, carajo. Puedo hacerlo. ¿Puedo convertirme? No puedo pedirte, eres muy arriesgado. ¿Prefieres que vivamos como criminales? Escondidos. Tendremos mucho tiempo. Sabiendo que cuando yo me haga viejo, tú seguirás a un joven y tendrás que abandonarme. Eso ya lo habías aceptado. No sabía que había una alternativa. Entonces olvídala. No puedo. Imagina que tengas el corazón en llamas. Yo te pido que bebas gasolina. Hecho. El barco se le fue. Ok. Entonces, ¿qué, mi capi? ¿Le entras? Con todo. Que se pudra, Lisandro, por no haberme hecho caso. Nada más acuérdese de que si le pasa algo a Lisandro antes de que yo le diga,
No hay trato. Y pierde todo. Sí. ¿Y ese quién es? Ya van varias veces que lo veo por acá. Un güey que anda tras la nalga de Yolanda. Alejandro Medina. ¿Medina? Ey. ¿Y qué es de Javier Medina? Era su hijo. Era. ¿Y a Javier, su padre, qué le pasó? Lo mataron hace tiempo, según escuché. Tenemos que hablar. Pasa. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! No puedo. No puedo. Eres igual de terco que la hermana. Le hice una promesa a tu padre. ¿Qué promesa? Parece que nadie se escapa de su destino. Mi tío Wang Fong y Rafael Yang fueron a una reunión con el Tong, la hermandad china de San Francisco. Tu abuelo fue con ellos. El contrabando de inmigrantes chinos empezaba a generar mucho dinero. Y los de San Francisco querían ganar más. Mi tío confiaba en tu abuelo. Goldoni, un socio nuestro, se había encargado de convencer al Tom de dejarlo asistir a pesar de no ser de los nuestros. Así ni mi tío ni Rafael Yen sospecharían nada. A quedarse con todo. Y en la confusión se cometió el peor de los errores. Cada familia tiene sus ancianos. Son los herederos más cercanos y directos del origen de la familia. Unos tienen más de 300 años en esta tierra. Su sangre es un tesoro. La capacidad de vivir y la garantía que su familia pueda continuar para siempre. Su sangre es el elixir de la larga vida que tenemos. Son sagrados. Y hasta entonces, intocables. Y ahí, en una lavandería china, se amarraron para siempre los destinos fatales de los Wang y los Medina. Goldoni mató a mi padre. Los Goldoni son pacientes. Y no perdonan. Una noche de hace muchos años, Goldoni siguió a tu padre. Goldoni perdió. Los convencimos de que tu padre murió
y nunca revelamos tu existencia para protegerte. ¿No supiste más de él? ¿A dónde se fue? Al sur del continente, donde murió hace tiempo. No te abandonó. Se fue por ti, para protegerte de ellos. Si el hijo de Goldoni descubre que existes, está obligado a matarte para vengar el honor de su padre. Primero su padre traiciona a mi abuelo. Y ahora por venganza tiene que matarme. Y hará todo lo posible. Una razón más para irme con tu hermana. Lejos de aquí. ¿De verdad quieres ser uno de los nuestros? Eso sí es arriesgar tu karma. ¿Y tú qué pierdes? Tengo derecho a arriesgar mi vida para salvarla. ¿Y la de tu hermana? No sabes lo que estás diciendo. Si no está escrito en tu karma, te vas. En minutos. En segundos. Dime qué tengo que hacer. Dejar todo lo que conoces. Vivir con un secreto. Esconder tu naturaleza. Sufrir el desprecio de los demás por ser diferente. Ese es problema de ellos, no mío. ¿Recuerda a mi padre? Sí, era uno de sus favoritos. ¿Qué pasa, mi querido capitán? Es que el anciano debe morir antes que Lisandro. Salimos de madrugada. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. ¿Qué? ¿Ya no te gustó estar muertito? Alguien tiene que cuidar mi 20%. ¿Qué? Enrique. ¿Estás seguro de que va a estar ahí? Sí. Salieron para allá. Quiero que lo hagas. Si te pasa algo malo, yo voy a sufrir sin ti mucho tiempo. Yo también tengo miedo.
Entonces, por favor, no lo hagas. Tengo miedo de que en 10 años pueda arrepentirme de no haber tomado el riesgo. Y ya sea demasiado tarde. Lo tengo que hacer. Por ti. Por los dos. Principio o fin. Bebe, y que los dioses decidan si vives mucho tiempo o mueres hoy. Llévenselo, Karma. Este lugar es sagrado, no puede estar aquí. Nuestra sangre no lo aceptó. Abre la puerta. ¿Qué fue lo que pasó, Lisandro, No lo sé. ¿Cómo lo vas a saber? ¡No lo sé! Eso es lo único que sé. Tengo que intentarlo otra vez.
saludos a mi padre. Es por él que mueres. Y se lo agradeceré. Se peló. Vámonos. A ver, yo lo preparo. Vete a la farmacia por una inyección de vitaminas. Sí, nana. No puede ser. El capitán me mandó decir que estabas muerto. También te traicionó. No tengo tiempo. ¿Dónde está Medina? Se fue. Síguelo. Y que no te vea. No lo vayas a tocar. Ese es mío. Thank you.
Ser útil. Ella no tiene nada que ver con los negocios. Tú te quedas. No te tengo confianza. ¿Y usted con él? No me lo vaya a soltar hasta la mañana. Uno nunca sabe cuando alguien no tiene honor y traiciona. Venga, joven, échese un café. No puede andar así de pedo. Gracias. ¿Y lo tienen bien ubicado? ¿Dónde? Ok. Vamos para allá. Todas las penas nos ahogan de vez en cuando. Toma tu café. Todavía me acuerdo cuando me fui a trabajar al ferrocarril. Un día llevaba unos barriles de diésel. En una de esas que se frena la camioneta, los barriles se soltaron y me hicieron añicos mi tobillo. Mi cuñado me llevó con un doctor. Tenía como 80 años. Pero ni hubieras visto qué brazos. Alejandro Medina, espero creas en la reencarnación. Si no, este es un buen momento para que empieces. ¡Medina! ¿Alguien quiere decirte adiós? ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala que me van a matar! ¡Es conmigo! ¡Es conmigo! ¡Es conmigo! Déjame despedirme.
Dos minutos. Mi amor, no, no. No, no. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Espero tengas todavía un poco de honor. La dejes ir. Si no tuviera honor, te dejaría vivir. Admiro la dignidad con la que aceptas la muerte. Quiero vivir. Paciencia será una virtud china, pero perdonar es una virtud universal. Hacer sufrir por muchísimo tiempo. Eso espero. Amor, si tu corazón yo tengo tentación de un beso que se pierde en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser un solo ser. Amorcito corazón,
sensación.